Ay, pese. Chao. So. Vengo con vuestro. Ah, mirad quién ha vuelto. Bayek de Siwa. Me alegro de que hayas venido a Heracleion. Ciudad de vino, mujeres, todo cuanto un Medjay desea y merece. ¡Ah! ¡Por la reina! Bayek, llegas en el momento justo. Cleopatra, aún busco a los que mataron a mi hijo. La orden ha muerto. ¿La caza fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más. La orden no puede... ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios. Quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece. No... Oh, os respeto, Cleopatra. Pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen. ¿Qué te dices, emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para vos que para mí. No nos enfrentamos a un solo hombre. Nada es tan sencillo. Aya ha entendido que tu realidad ha cambiado. Yo soy tu faraona. Y tú eres el Medjay de todo Egipto. Sígueme. Tengo un regalo. Hablando de los Medjay, ¿noticias de Aya? Aya sigue defendiendo los mares. Esperamos a Pompeyo y a su flota en cualquier momento. Unidos contra la Orden, cambiaremos el país. Lo que vi durante mi búsqueda me ha repugnado. Están oprimiendo nuestra tierra. Y he comprendido que la Orden no puede prosperar. Sí, Bayek. Sus dos nuevos nombres, el Chacal y el Escorpión, están dentro del círculo de mi hermano. Creemos que son los instigadores del atentado contra mi vida. ¿Atentado contra vuestra vida? ¿Por Filaques de Ptolomeo? Es difícil saberlo. Un gabiniano, un guerrero de Septimius. Forman una milicia de 2000 unidades. Esperaba haberme aliado con ellos. ¿Con Septimius? ¿Ese miserable? ¿Los dirige él? Sí, el soñador que se postula como auténtico egipcio, pero envía a un hombre para asesinarme. No muy egipcio, en mi opinión. Aya cree que trabaja para la Orden. Y tiene aquí un agente llamado Venator. ¿Será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí? ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiotas! Tu regalo. Es de la Orden de los Antiguos, como Septimius. Estaba fisgando por la villa. Creo que sabe quién mató a tu hijo. Mi hermano Septimius mató a tu hijo y me importa una mierda. Yo voy a hacer que te importe. Me follé a esos mellizos, Venator. Thank you.
¿Te sirve ya? Intentaré sacarle más información. Te sugiero que visites el burdel de la ciudad. Sí. Infíltrate en esta ciudad dionisíaca y descubre la trama en nuestra contra. Septimius está en la ciudad y el líder de sus filaques es un tal Venator. Los rumores dicen que anda merodeando el burdel. Limpiaré la ciudad para garantizar su seguridad. ¿A ver, Heru? Anda, mira. Si es el Metyai. Uno menos que añadir a nuestras filas. Que sea Amon revivido entre nosotros. Ah, un guerrero de verdad. Tengo descuentos para... Espera, no estás con los gabinianos, ¿no? No, no lo soy. Soy un Medjay. Vaya. Los Medjay solían venir mucho por aquí, pero ya no. ¿Para quién trabajabas? Cleopatra. Dicen que está en la ciudad. Bueno, si eres un Medjay de la faraona, debes de tener dinero. Me gustaría hablar con los legendarios mellizos. ¿Hablar lo llamas? Cada uno a lo suyo. Los mellizos te saldrán caros si quieres hablar, o lo que sea que quieras hacer con ellos, Medjay. Ponte cómodo ahí arriba. Los mellizos vendrán a verte. Han pasado una mala noche, ¿sabes? Así que no les hables demasiado, ¿eh? ¿Querías hablarnos? Busco a un gabiniano llamado Venator. ¡Shh! ¡No digas ese nombre! Es un Neketiadet. Me niego a encubrir a ese salvaje. Todos le temen. Deberías matarlo. Está al norte de la plaza. No volverá a quedarse en ningún lugar. Por Anubis, este lugar ha estado muy concurrido. Venator no trabaja solo. Sangre en las paredes. Menudo enfermo. ¿Qué habéis estado haciendo tus hombres y tú? Este lugar apesta a podrido. Platos rotos. Aquí hay algo sucio. ¿Prácticas de tiro a Cleopatra? Venator entrena a sus gabinianos para asesinar.
alaúdes, carmín y aceites aromáticos. ¿Se habrán traído prostitutas? Y vestimentas romanas. ¡Qué raro! Venator quiere camuflar a sus hombres. Barricas de vino. Pero aquí no huele a vino. ¿Aceite en barricas? Aquí hay suficiente para quemar toda la ciudad. Dioses. Un plan genial. Uno de ellos se vestirá de mujer y se colará en el palacio. Fingiendo vender vino, sembrarán el pánico con un incendio. Con un arquero listo para disparar a la reina en lo alto. Venator es más que un perro de Septimius. Cuenta con sus títeres en la orden. Tengo que encontrarlos antes de que ataquen. ¿Cómo estoy? Luego tengo que ir a tocar el laúd. ¡Alexus! Era un impostor. Un romano que quería matar a la reina. Te estoy haciendo un favor. La zona está prohibida. ¿Podemos volver al burdel? Dejémonos de Cleopatras y a vivir. Ni hablar, Futuo. Me muero por quemar. ¡A sepulcrum! ¡Ramas! ¡Cunas!
¡Aya! ¡Mi amor! ¡Bayek! ¡Ah! ¡Hueles a mar! El mar me retuvo por un tiempo, pero ya soy tuya. ¡Moveos! ¡Ah! ¡Me han herido, Aya! ¡Protege a la reina! ¡Aya! ¡Protege a la reina! ¡Tú! ¡Llamar! Déjamelo a mí, amor. ¡Tú! Te voy a desollar por esto. Tu reina es una ramera indigna. Esa no es manera de hablar de una diosa. Si tú eres el guardián de Egipto, en muy poco tiempo tu país habrá muerto. Sigue hablando y en muy poco tiempo estarás sin cabeza. ¿Has pasado por el burdel para contemplar mi obra? Tu intimidación da pena. Vamos, deja que conceda la paz a tu ka. Tú, Futuo, ¿crees que puedes cambiar nuestros planes? Pronto estarás muerto. A mí ese cambio me sirve. ¡Abajo, Cleopatra! ¡Somos los gabinianos y Egipto es nuestro! ¡Ya! Venciste a mis soldados, pero no podrás conmigo. Con dos hachas no te bastará. Deja morir a esta reina. La única dignidad que le queda es morir. Si morir requiere... Si morir requiere dignidad, permíteme que te condecore como el oficial de rango que eres. Ve haciendo hueco en la Duat para tu hermano Septimius. ¡Anciano! ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave. Allá. Estoy bien. Ya no duele nada. La cabeza me va a explotar. Solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme de en medio. Mi reina, descansad y recordad... ¡No quiero descanso! Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono. El mío se pudre en las manos de mi hermano. Pedidle a Fóxidas que prepare el barco. Iremos con Pompeyo. Mi último recurso. Id ambos y anunciad mi llegada. Sí, mi reina. Bayek, hay que llegar a Pompeyo cuanto antes. Qué amables estos gabinianos que nos han dejado una faluca. Septimius es el come mierdas. Tenemos que entregárselo a la devoradora. ¿Y Potino? Será todavía más carnaza para la devoradora. Y luego volveremos a casa. Solo volveremos a casa acompañados por Cleopatra, para demostrar a nuestro pueblo que las cosas han cambiado, y nosotros. ¿Qué tal va todo por tu trireme? Bueno, Fóxidas me ha encomendado que... ¿Por qué no yacemos tú y yo aquí? ¿En este barco de juncos? Aprovechemos uno de esos escasos momentos en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto. Tú te reirás, pero no tiene gracia.
Yo voy en pos de la grandeza. La realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados. Te quiero, Aya. Y somos Medjay. Servimos y protegemos, pero trabajamos solos. Comparto tu odio por Ptolomeo. Pero recuerda, Cleopatra es de su misma dinastía. Es el menor de dos males. Debemos servir a la grandeza. ¿Pero a cuál servimos ahora? Somos padres. Éramos padres. Te quiero, Bayek de Siwa. Pero ¿de dónde eres ahora? El aire apesta a muerte. Menudo hedor. Me estoy acostumbrando a la carne podrida. ¿Esos son cadáveres? ¿Qué estábamos hablando antes? Dioses. El Nilo bajará rojo muchas lunas. Ah, Osiris estará ocupado. Son romanos. ¿Ningún Neket Yadet de Ptolomeo? No. Una muerte con poco boato. Creo que hemos perdido el barco. Septimius llegó antes. Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos. Es el cementerio de nuestros sueños. No, no es posible. ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría. Está bien protegido y... Llevadme a él. Pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio. Recuerda, Bayek, si abordamos, no hay vuelta atrás. O la reina termina en el trono, o nuestras cabezas en una pica. Ya, comprendo. Es raro transportar a una diosa. Disculpad, no hay reyes ni reinas en nuestro barco. Solo dioses y diosas. Deberíais encajar. Todo lo extraño y terrible es bienvenido. Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio. Comodidades, las despreciamos. ¡Mi leal escudero! ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa. Hay que complacerla. No puedo creer que esté a bordo. Ah, que no te engañen las apariencias. Nos necesita más a nosotros. Aya, sí que es una diosa. Ahí, a lo lejos. Thank you.
¡Aya! ¿Buscando sitios para hacer el amor con Bayek? Cállate, Fox. Y prepárate para luchar. ¡Hermanos! ¡El cargamento de hoy es valioso! ¡La reina Cleopatra! ¡Señora de la perfección! ¡Del junco y la abeja! ¡Y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo! Ahora, si sois tan amables de mirar a proa, comprobaréis que se nos están acercando unos amigos, emisarios de nuestro joven faraón. ¡Bonito detalle por su parte! ¡Correspondamos dándoles una calurosa bienvenida con una llameante bola de rechazo! ¡A la 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 la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años que navegué con unos piratas. Unos sicilianos, ¿no? Ah, conoces la historia. Exactamente. Y esa vez también iba contratado. Planeaban una incursión en Antioquía y les faltaban algunas velas. Fue mi primera y última experiencia al margen de la ley. Prefiero conservar un mínimo de decencia. Un mínimo. A veces cuesta alcanzar un mínimo. ¡Anda, habla! ¡El gran Medjay! Estamos en el mar. Aquí el grande eres tú, capitán. ¡Ptolemaicos! ¡Que ardan! ¡Alala! ¡Los navegantes son nuestros! ¡Que saboren nuestro fuego! Bien hecho. Tenéis un don para la navegación. Es mucho más fácil hacerlo cuando no hay más barcos tratando de hundirte. ¿La ausencia de una docena de triremes no alertará al resto? Todavía tardarán un tiempo en descubrir los restos. ¡Adelante! Capitán, mi escudo huele a quemado. Damastes, cierra el pico. Sigamos. Precaución. Aún no estamos en aguas mansas. ¡Ahí! ¡Más barcos de Ptolomeo! Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. ¡Esos Nehet Yadets van a sentir las flechas de Ra! ¡Qué placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego! En la variedad está el gusto. Y en las sangrías. ¡Ala, la, la, la! La flota espera tus órdenes, Aya. Cuando ordenes, dispararemos las catapultas. ¿Cuál es el dios del fuego? ¡Despiértalo! ¡Velocidad de galera! ¡Les embestiremos! ¡Ah, por ellos, holgazanes! ¡Disparando! ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Cortadles el paso! ¡Que no miren! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Nos dieron! ¡Maldita sea! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! 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 ¡Escolta! ¡Impacto inminente! ¡Tirad velocidad de galera! ¡Más velocidad, Senú! ¡Disparando! ¡Mierda! ¡Ahora nos dieron! ¡Disparando! ¡En marcha! ¡Escolta! ¡Ah! ¡No tengáis piedad! ¡Enviadlos al abismo! ¡Escota! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pausado!
¡Disparando! ¡Escota! ¡Tira! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Elevad la cadencia! ¡Escota! ¡Voy a disparar! ¡Velocidad! ¿Eso es todo lo que tienen? ¡Arderán como Ra! ¡Al baile de velocidad de galera! ¡Les embestiremos! ¡Tira! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! 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 El aire apesta y no son los remeros. Es otra cosa. Foxidas. Ahí, en el agua. ¡Han hundido dos barcos! ¡Maldito Ptolomeo! ¡Eran buenas naves! ¡No soy un general al que le sobren los cofres romanos! ¡Eran mis hombres! Calma, Fóxidas. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Nos las pagarán. ¡Y con creces por las pelotas de Zeus! ¡Quiero los mares rojos de sangre! ¡Damastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! ¡Sí, mi capitán! ¡Ándala! ¡Trajeron un Octorreme! ¡Una ciudad flotante! ¡Maldición! ¡Se ve que los dioses quieren verme hundido! ¡Caprichoso Poseidón! ¡Este viejo pez se asirá a tu barba cana! Calma, anciano. No ofendamos a los dioses sin razón. Prefiero ahora unos reyes airados antes que a unos mansos. ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! Aún queda una bestia por cazar. ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pausado! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Tira! ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Necesito más velocidad! ¡A tu salud! ¡Maldita sea! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pausado! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Disparando! 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 ¡Más rápido! ¡Disparando! ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Les embestiremos! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! ¡Nos están disparando! ¡Subid la cadencia! ¡Escota! ¡Al pairo! ¡Velocidad disparando. De galera! ¡Velocidad de galera! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Nos están disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad ¡Escota! De galera! ¡Contraatacad, salud! ¡Disparando! ¡Al pairo! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Les embestiremos! ¡Maldita sea! ¡Escota! ¡Tirad! ¡Escota! ¡Disparando!
¡Eso nos ha dado de lleno! ¡Disparando! ¡Tirad! ¡Velocidad! ¡Así es el juego! Los dioses son caprichosos, Aya. El día que te conocí, el peligro me volvió a encontrar. ¿Bayek? Eres un Medjay con suerte. Lo somos, pero por disfrutar de tu compañía. ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Mi sangre corre ahora salvaje con el rugido del combate! ¡Por Zeus! No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra. Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale 1000 barcos. ¿Tendrá algún rasguño, Cleopatra? Su ropa era cara. ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ataque por estribor! ¡No se acabó! Aún quedan los malaquías de Ptolomeo. A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida. Yo me encargaré de esto. El destino es un desgraciado, Aya. Disfruta de las aguas. Yo me quedo en... ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa! No podemos verter sangre romana. No podemos colarnos en el palacio tan armados. Dejad las armas. Armados o no, la reconocerán. Puede que por una vez no haga falta una entrada real. Sed naturales. Recordad que estamos destinados a presidir este lugar. ¿Está bien la reina? Estoy bien. ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí. Nadie puede pasar sin escolta o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis y estos son mis filáquitai. Traemos regalos de nuestros mercaderes locales. Que pasen entonces con escolta. Seguidme. Por aquí. Nuestro líder aprecia la hospitalidad. ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Lo entendemos. Eres un buen legionario. Seremos pacientes. ¿Crees que podríamos con todos? Claro. Tenemos mejores dioses que ellos. ¿Hemos llegado ya? Invitado, descanse. Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII, con regalos para vuestro líder. Adelante, pues. ¿Una ofrenda? ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el Filakitai. Ellos conocen la mercancía. A un lado, legionarios. Asuntos faraónicos oficiales. ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo. Lo soy. Deberías verme competir.
el guerrero de Siwa. Seguid por aquí. Invitado, descanse. Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. El palacio está a tu disposición, Cayo. Alguien iba a matar a Pompeyo antes o después. Pompeyo era tu enemigo, César. Fue mi amigo antes. Por cierto, Ptolomeo, hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano se dejó agriar el vino e hizo trizas mi reino. Gran dama, solo vuestra belleza iguala vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataré a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¡Fuera, todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Potino y Septimius se han ido. Huyeron. Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra, de que sea reina por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes, Medjay. Aya, querida, gracias por venir. Todo va bien con el gran César. Me alegro, mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Sí, lo sé. Pero debo pedirte un favor. La tumba. Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino, Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. Excelente. Disfruta. ¿No te he hablado del poeta Catulo? Me parece que no. Otra rata que me ha mencionado de pasada en sus versos.
No me preocupo en demasía por agradarte y adularte, César. Y poco me importa saber si eres blanco o negro. ¡Qué imprudente! Con razón odiaba Platón a los poetas. Sí, por melosas que sean sus palabras, no son sino cucarachas en el mejor de los casos. Molestas, pero manejables. Imposible seguir, señora. Voy a comprobarlo, para asegurarme. ¿Sí? Nos ofendes, lo hemos probado todo. Lanzas rotas. En verdad, los romanos lo intentaron todo. Lanzas rotas. Tenían razón. Este camino está totalmente bloqueado. El terremoto tuvo que alterar la estructura. Qué raro. Este muro no es tan sólido como parece. Debajo, alrededor, habrá un modo. Las cuevas eran más anchas al este de Siwa. Estábamos más delgados.